coronavirus en el mundo. Vamos a hablar de las vacunas chinas que han sido muy polémicas últimamente. Vamos a hablar de las dos que hay, de las diferencias y las similitudes. Y para eso lo vamos a sumar al doctor Santamaría. ¿Cómo está, doctor? ¿Nos escucha? Sí, perfecto. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, preguntarle un poco sobre esto, porque se ha hablado mucho de las vacunas chinas y quizás muchos confunden la vacuna que se está aplicando en Chile con la que se aplica aquí en la Argentina. Es muy importante lo que estás contando porque la gente le suena igual, después sobre todo que China avisó de la baja eficacia y hay dos diferencias importantes. En Argentina estamos aplicando la Sinopharm, que compramos 2 millones de dosis que recibimos. Compramos más, pero recibimos 2 millones, que se dio a docentes y ahora a mayores de 60. En cambio, en Chile están dando la Sinovac, y esa, después de un estudio que hicieron amplio de la cantidad de vacunas, también están vacunados con la vacuna Pfizer, pero en poca cantidad, que no le han entregado todo lo que han comprado, la eficacia de la Sinovac en Chile es muy baja, está en el orden del 3%, y una vacuna para ser eficaz y ser aprobada tiene que ser superior al 50%. En los ensayos la Sinovac había dado eso, en algunos países donde se hizo parte de la fase 3, que no está publicada, daba mayor, y la que se está aplicando acá, que es la Sinopharm, según los autores y el laboratorio, aunque los datos no están publicados todavía, rondaría entre el 60 y el 70%. Por eso es importante decir que no es la misma la vacuna que se aplica en Brasil y en Chile con la que estamos aplicando acá en la Argentina, que es la Sinopharm. Es importante lo que remarca, doctor, porque digo, si la gente ya está preocupada por este virus, no tiene que estar preocupada además, ¿no?, por las vacunas que justamente buscan inmunizar. Así que es muy importante hacer esa aclaración. Ahora le pregunto, ¿podríamos hacer un repaso de las vacunas que se aplican en nuestro país y la efectividad? Porque lo mismo, ¿no? Me imagino personas mirando y también buscando, ¿no?, en todo este contexto tan complicado, bueno, si te vacunás vas a estar mejor, ¿no? Por lo menos la enfermedad no va a evolucionar. Me parece que es importante hacer un repaso. Mira, en la Argentina tenemos más o menos 7.200.000 vacunas, tenemos más o menos 4 millones casi de la vacuna Sputnik V, que esos son dos dosis, primera y segunda dosis, es un adenovirus humano, tenemos mucha más cantidad de la primera dosis que se está aplicando, mayormente al personal de salud, y una muy pequeña cantidad. Se da con una diferencia de 28 días entre la primera y la segunda dosis. Se vacuna principalmente al personal de salud y al principio también se vacunó. Después tenemos dos partidas de la vacuna de AstraZeneca. Llegó una partida importante de 580.000 y después por COVAX, que es otro mecanismo, más o menos 215.000. Y esa se puede aplicar. Y esa es la única vacuna que se puede diferir. Está hecho con un adenovirus del chimpancé y vio que la eficacia, que está entre el 50 y el 75%, es mejor si la varias la segunda dosis en 12 o 14 semanas. Eso se vio en Inglaterra con millones de vacunados, más de 7 millones, y aumenta la eficacia separando la segunda dosis. Y la tercera vacuna que se da en la Argentina es la Sinopharm. La gente la llama la vacuna china, por eso esta confusión con la Sinovac que se aplica en Chile y Brasil. También son dos dosis separadas con 28 días y es el mismo componente. La única que usa dos componentes diferentes, no los quiero marear, es la vacuna Sputnik V. Por eso es importante, cuanto más sabemos de vacunas, mejor, y es importante la comunicación clara. Bien, doctor, se habla de que en algunos meses van a llegar unas vacunas chino-canadienses. No sé si usted está al tanto de este fármaco. Argentina tiene pautado la compra de entre 50 y 70 millones de dosis. 20 millones de dosis eran la de Sputnik, 22 millones era la de AstraZeneca. Como los fabricantes y los laboratorios no han cumplido con la pauta de entrega, Argentina ha salido a comprar y está negociando en este momento con más de 4 o 5 laboratorios, estos que vos contás, con Cuba también, con Pfizer, con Janssen, con Moderna, está buscando lograr vacunas, que la verdad que tenemos pocas, porque 7.200.000 es para 3.600.000 argentinos con dos dosis, y el Ministerio dijo en diciembre del año pasado
que la población de riesgo para vacunar en la Argentina era como mínimo 15 millones. Por eso está bien que consigan otros laboratorios, porque no importa tanto qué vacuna es, lo importante es que sea eficaz, y cualquier vacuna que te aplique siempre es mayor los beneficios que los riesgos. Ojalá que lo logre pronto. Bien, doctor, ¿le parece que se está aprovechando el tiempo de las 3 semanas de las nuevas medidas para atender al personal de salud? Porque, digamos, esa es la clave, ¿no? Vacunar, digo, al personal de salud, a los grupos de riesgo. ¿Se está aprovechando eso como usted lo ve desde adentro? ¿Se está avanzando? La ministra Carla Bisotti nos dijo hace una semana que iban a vacunar a todo el personal de salud con la segunda dosis. Falta vacunar a parte del personal de salud, entre un 5 y un 10% con la primera dosis, o sea que el 90% del personal de salud ya tiene una dosis, y más o menos falta entre el 20 y el 30% la segunda dosis. Esto es muy importante, la vacunación, porque si no protegemos a aquellos que nos cuidan cuando nos atendemos, ya sabemos qué pasa con el sistema de salud y la demanda ante los nuevos contagios. Ojalá que en estos días se pueda completar la vacunación. Por poner un ejemplo que no es muy bueno, yo tengo una sola dosis y conozco muchos amigos míos, médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, que no tienen la dosis, y todos estamos esperando que en los próximos días seamos llamados para poder ser vacunados. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos muchísimo este contacto y, como siempre, remarcamos acá, al igual que usted lo hacía, que es importante estar vacunado más allá de cualquier, de la vacuna que recibas. Lo importante es esta inmunización que produce y el menor riesgo de ser hospitalizado con gravedad. Es muy importante eso, porque las vacunas no evitan el contagio, evitan las formas graves de la enfermedad y la muerte. Por eso todos tenemos que seguir usando barbijo. Muchas gracias a ustedes por llamarme. Les mando un gran abrazo y cuídense. Gracias, doctor. Le agradecemos. Otro abrazo para usted.